Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Yo acá disfrutando de una lluvia extraordinaria. Nos cayó la tormenta, así que bueno, sentir este olor a ozono, lo que normalmente se conoce como tierra mojada, es un placer para el alma, la verdad. Cada tanto seguramente el micrófono captará algún que otro trueno. Es una lluvia tranquila, suave, realmente. Bueno, cuando llueve con todo, como decimos acá, bueno, se pone a veces un tanto peligroso y ruidoso, ¿no? Porque el techo de chapa recibe. Pero sigue siendo una bendición, honestamente. Yo al menos disfruto absolutamente de estos momentos de lluvia en el que la paz reina porque nadie sale de sus casas, los coches que pueden pasar por acá, que son muy pocos, normalmente no lo hacen porque, bueno, hay que tener cuidado que si no hay granizo, que, bueno, los recaudos que normalmente toma el dueño de un vehículo cuando se encuentra ante esta situación. No se asusten por la lucecita. Esta es mi linternita, la que yo utilizo en los momentos en que la luz, baja de calidad. Y bueno, me permite estas linternitas de vincha, que son fantásticas, ¿no? Me permite una iluminación al punto que yo miro. O sea, si miro para acá, estoy iluminado. Si miro para allá, estoy iluminando. Es fantástico. Tengo problemas en este momento con la instalación general porque hubo un cortocircuito en un momento dado que dejó no solamente sin luz a la usita, sino que dejé sin luz a la casa, lo cual me preocupa mucho porque no quiero ser una molestia, ¿no? Pero bueno, fue involuntario. El enchufe en el cual estaba colocado el cable principal que alimentaba mi sistema, que entra a través de un disyuntor, o sea, es bastante, digamos, seguro el mecanismo. Pero el enchufe estaba muy abajo y el hijo de mi amiga había preparado para una quinta, entonces quedó como una lomita. Y claro, llegó una de esas lluvias que prácticamente son, si fueran en otro lugar serían catastróficas. Acá, bueno, la tierra absorbe, pero en esa parte hubo un pequeño aluvión de agua y tierra formando un barrito bastante interesante y creó un cortocircuito que puf, saltó todo. No solamente la luz mía, lógicamente, que zafó de una cosa superior o mayor por el solo hecho de que estaba el disyuntor de por medio, ¿no? Saltó el sistema. Pero lamentablemente dejé sin luz a la casa. De todas maneras, después se recuperó la toma. Pero claro, cada vez que encendían el disyuntor interno volvía a saltar de nuevo, porque el problema estaba que esto estaba bajo agua. Así que tomando los recaudos normales ante una situación así, establecí una desconexión metiéndome ahí en el pequeño barrial, lo más aislado posible y pegando un tirón del cable desde un área más seca. Desconecté y bueno, al desconectar el sistema que ya había hecho corto, que era el enchufe propio mío, ya la casa quedó liberada y se pudo volver de nuevo a la normalidad. Pero, insisto, a veces las lluvias traen un momento bonito, un momento de maravilla en el cual uno encuentra el agua que cae como una especie no sé, de maná del cielo, ¿no? Pero a veces se transforman en pequeñas tragedias, lo cual tampoco es tan importante. O sea, en definitiva, lo que intentamos es disfrutar el momento. Yo en este momento escucho apenitas esa lluvia y algunas gotas en el techo que seguramente el micrófono las está tomando y es un momento muy lindo, muy particular, muy fuerte en lo que a mí respecta, ¿no? Voy a correr un poco la luz a ver si me ilumino un poco más. Tal vez ahí me vean mejor. Bueno, aprovechando la lluvia, vamos a hablar de higiene personal. O sea, el momento en el que tenemos que asumir que bueno, que hay que darse una lavadita general. Ojalá pudiera ser una ducha, pero ya indiqué que mi situación de agua, el techo, el tanque que está ahí ubicado,
es como que se han tapado los caños, es un problema. Yo no puedo subir al techo porque puedo llegar a romper parte de lo que es la membrana de chapa, lo cual crearía una serie de goteras un tanto molestas. Tengo goteras en la parte de adelante, pero las soluciono a través de plásticos, tapando los elementos que puedan llegar a ser mojados o dañados. Pero acá en esta zona preferiría que no existieran ese tipo de problemas, justamente por el hecho de que tengo la computadora y elementos electrónicos que no me causaría ninguna gracia que sufrieran algún tipo de accidente al respecto, ¿no? Así que de todas maneras, no extraño una ducha. Ya me acostumbré a utilizar mi esponja vegetal de tipo manopla, ya que se pone directamente en la mano, calentar en una olla la cantidad de litros que entren en ella. En general son 3 litros y medio, 4 litros, una olla mediana. La pongo a calentar en la hornalla como corresponde. El calefoncito que tengo no lo utilizo naturalmente, porque al no tener presión de agua desde el punto elevado del techo, tendría que conectar una bomba, tendría que desconectar el sistema de mangueras, o sea, algo que pienso hacer en un futuro cercano, cuando las posibilidades de poder mover, de poder ir a un galpón, donde poder desarmar, y si llueve no me importaría porque... ¿Qué tal eso, eh? ¿Se escuchó? Un bello trueno. Decía que llevarlo a un galpón, al vehículo, y tratar de desarmar lo desarmable, poder dormir fuera, aprovechando que hay un techo que la cubre, y crear todos los movimientos para que la chapa recupere su lozanía, porque tristemente, como habrán visto en algunas imágenes hace un tiempo atrás cuando las exhibimos, está bastante venida abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a mí me duele, pero bueno, es lo que hay, como decimos siempre, y la posibilidad de decir, bueno, bancala como podés, porque todavía no estamos en condiciones de salir a la ruta, ni mucho menos. Se han creado las expectativas, hay mucha necesidad en el caso de Economía Natural y el Instituto Silvio Gesell. Hay una necesidad importante de ir a, como diríamos, a predicar, ¿no? Tratar de ir a explicar a las diferentes ciudades en las que tuve la ocasión de ser coordinador y delegado regional, tratando de, bueno, volver a encender esa mecha que quedó apagada tristemente después de la caída de los clubes de trueque, ¿no? Eso justificaría naturalmente mover la casa rodante, lo cual sería maravilloso, porque yo llego al lugar, no molesto a nadie, estaciono donde me digan, a la noche me vengo a dormir a mi casa y se terminaron los problemas, porque si no, mis admiradoras se pelean, hoy Julio duerme acá, no, mejor duerme conmigo, no, mejor nada, mentira. Nada que ver con nada. Ah, no sé, qué sé yo. Pero nada, hablando en serio, no me gusta molestar en las casas. A veces, bueno, me ha pasado con matrimonios mayores que los hijos ya no están de pronto conviviendo con ellos y queda una habitación libre y bueno, yo habito esa habitación o una noche o dos noches, si a veces se da. Bueno, esto me sucedía en la época que normalmente viajaba y sin casa rodante. Si el viaje es con la usita, bueno, ni me preocupo por la estadía, porque yo mismo me armo mi propia historia. En general, ni almuerzo solo, ni ceno solo. Y si hay que mover con un grupo importante de gente, pues ahí movemos con la usita, precisamente, para aprovechar el momento de estar todos juntos, de poder tomar mate, café, charlar. Como ustedes habrán visto, en el plano general es bastante grande, digamos, la capacidad que tiene la osita, en el sentido de que cuento con una mesa de más de 3 metros. Eso da una comodidad extra en el caso de tener que instalar equipos. Ahora no están instalados, pero puedo llegar a poner la casetera para extraer del VHS y hacer la digitalización. Bueno, tengo el proyector de cine abajo, que uno de estos días se los voy a mostrar, un proyector profesional de Super 8 con el que yo hacía las películas documentales allá por fines de la década del 70 y principios de la década del 80. Un momento maravilloso de mi vida que me permitió recorrer muchísimos lugares del país con una cámara Super 8 profesional, por supuesto, porque Super 8 podía ser aficionado en algunos aspectos de grabar o filmar, mejor dicho, cositas caseras de pronto. Pero en mi caso yo lo utilizaba profesionalmente.
y tenía también equipo 16 milímetros, pero bueno. Digamos que esto es temática de otra cuestión. Pero en las últimas épocas que viajaba con el cangrejo me dedicaba a hacer los documentales de Greenpeace, por ejemplo. Entonces el hecho de viajar con la casa rodante, y era una ventaja enorme, porque primero ahorrábamos hotelería. Si había un viático, pues lo usábamos para comida y combustible y nos quedaba un peso en el bolsillo encima. Porque no era, nos daban como para que fuéramos a hotelería, pero la verdad no tenía ni la más mínima gana de meterme en un hotel teniendo mi propia casa. Como generalmente viajábamos, mi mujer y yo, todavía no teníamos chiquitos. Y el topo, que era el camarógrafo, y a veces otro compañero más, que ahora se me fue el nombre, ya me voy a acordar, se va a enojar si se entera. Éramos cuatro personas. Ellos dormían perfectamente en la parte de adelante del vehículo y nosotros utilizábamos la parte de la habitación con mi mujer y estaba todo en orden. Y ahorrábamos una buena moneda que después se repartía entre los chicos. Era realmente una forma de decir, vivimos de esto. Yo estaba cerrando mi instituto en esa época, precisamente por el hecho de... Estoy hablando de principios de la década del 90, cuando acá ocurre la hiperinflación y bueno, no puedo seguir pagando el correspondiente alquiler porque se me había triplicado. Conclusión, bueno, quedé fuera. A partir de ahí hicimos viajes justamente con la rodante porque no, era el único momento que teníamos de decir, produzco algo, ¿no es cierto? Y haciendo películas en lugares a veces inhóspitos, el hecho de ir con un vehículo totalmente equipado que permitía poder estar tranquilos, calientes, si hacía frío, o viviendo cerca del lugar al que estábamos utilizando como recurso de filmación y... realmente es una comodidad enorme. Pero justificaba precisamente el trabajo y el trabajo también dejaba esa monedita importante que nos permitía continuar adelante. Pero bueno, no me voy a ir del tema. Como siempre me voy, ahora vuelvo. Estábamos hablando del tema de la higiene, el tema de decir cómo me baño si no me funciona el sistema del baño normal de la casa rodante. En la época que funcionaba era un placer, pero bueno, de pronto se empezó a tapar el tanque. Había que sacar ese tanque, poner otro. La situación económica se tornó complicada a partir del año 2015. Y fueron 4 años verdaderamente complicados, a los cuales se suma cuando cambia la historia gubernamental y aparece un gobierno popular que aparenta ser más liviano en el tema de las condiciones de trabajo. O sea, lo que se dejó de hacer en un momento, que eran las carreras de automovilismo, nosotros habíamos sido, digamos, desplazados por cámaras más jóvenes. Era lógico, ley de vida, llegás a un punto, después de tantos años, que ya tenés que ir dejando herencia, lo cual no nos molestó. Pero yo todavía tenía una familia a cargo, no estaba en condiciones de decir, me quedo mirando cómo pasa la vida. Así que bueno, entra la pandemia en el 2020 y ¿de qué nos disfrazamos? Y a partir de ahí quedé parado. Ya venía parado desde el 2015 al 2016, se había parado todo y quedé enclaustrado en la casa rodante sin poder viajar a ningún lado. Proyectos que se nos cayeron, proyectos que íbamos a hacer en la provincia de Salta, en la provincia de Jujuy, con mi querido y recordado Juan Schwed. Se terminó la historia. Entonces, a partir de ahí, el hecho de que el vehículo estuviera parado con todo lo que eso trae y conlleva de problemáticas técnicas, una de ellas fue el agua, en el tema del tanque, listo, ya está, se tapó toda esa zona. No tengo tampoco las comodidades, ni las escaleras, ni nada, pues es un vehículo muy alto, tiene 3 metros de altura, está muy elevado a razón del piso. Conclusión, la ollita, la hornallita y good show. Una vez que el agüita ya queda caliente, a una temperatura lógicamente apetecible, utilizo la bacha de la cocina colocando un hermoso baldecito que tengo y a partir de ahí peino mi cabellera hacia adelante y meto así la cabecita en el baldecito y con la ollita cerca mía y una tacita, me voy echando agua, humedezco el pelo, primera pasada de, ¿cómo se llama?, de shampoo,
un enjuaguecito rápido, una cepillada nuevamente, suavecito, suavecito, para tratar de desenredar algunas partes que ya quedan un poco cargadas de estática, es lógico, entonces debe ser muy despacito. Una segunda enjabonada con champú, lo más profunda posible, un nuevo enjuague y la crema enjuague. Dejo trabajar el pelo un ratito y mientras el pelo lo tengo recogidito, trabajando la crema enjuague, con la esponjita, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, voy haciendo la lavadita de cuerpo, eliminando las celulitas muertas, disfrutando del momento. Tengo un pequeño caloventor que en invierno me da un poquito de temperatura más agradable, y en la época que no lo tenía, encendía la hornallita y good show, como decía el viejo amigo Tato Dores, viejo cómico argentino que algunos recordarán si son argentinos, y si no, bueno, los extranjeros lo pueden buscar tranquilamente en YouTube, ¿no? Como Tato Bores. Terminado el rito, secadita, y viene el momento de los pies. O sea, momento en el que uno dice, bueno, las uñitas ya están en condiciones de ser cortaditas. Tengo una hermosísima palangana, vuelvo a calentar otro poquito de agua, o el agua que me queda con un poquito de jabonosidad propia de haberme higienizado el cuerpo, la tiro directamente y ahí meto las patitas. Entonces, es un placer enorme tener la agüita calentita todavía en los piecitos, con la esponjita chiqui 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 chiqui, y pasado una X cantidad de minutos, me seco bien las patitas, y con mi equipo de manicura, que me compré en la estación de Retiro hace muchos años en uno de los tantos viajes, tengo unos alicates hermosos, incluso tipo pinza, hago el corte de mis uñas. Limax limita como para que quede todo prolijito y listo. Después, bueno, el orden lógico, tiro el agua que quedó jabonosa en la palangana, esa va afuera, porque afuera es todo campo, todo césped, así que no hay ningún problema que el agua caiga ahí, porque se filtra y no hay ningún inconveniente, porque no estoy usando detergente sintético, ni mucho menos. Y ya me bañé. ¿Cuánto tiempo tarda el rito? Y a veces una hora, tal vez un poco menos. Todo depende de la rapidez, la época del año. De golpe en invierno uno va un poco más tranqui porque es como que vas sintiendo el frío. Y decís, a ver, espero a cierta hora. Por ejemplo, no me digas de bañarme a las 6 de la mañana en invierno, porque bueno, ya me cuesta de por sí salir de la cama, que todavía la bolsita que utilizo para agua caliente se mantiene en un estado de tibieza y calorcito y te da muy poca gana. Si tuviera que hacer, por ejemplo, algún tipo de trabajo que me exigiera mover, bueno, ya está, pero no me voy a bañar. Ni loco, y menos salir con el pelo mojado en una zona montañesa, que cuando te querés acordar te agarra un vientito de esto, que no te digo que te pescas una pulmonía, pero le pegas en el poste, ¿no? Entonces es muy importante de pronto que el momento del baño, entre comillas, sea el momento más cálido del día. Eso generalmente ocurre al mediodía, que es la hora en que el sol cenital impide de pronto que se la temperatura se mantenga en grados bajo cero. Y en general los vientos, por lo menos en esta zona, suelen ocurrir al amanecer o al atardecer. Correspondientes cambios de temperatura, territorio, agua. No nos olvidemos que a pesar de que aquí estamos a 25 kilómetros del mar, todavía rige un clima marítimo. Entonces, naturalmente, las diferencias de temperatura, océano Atlántico, territorio, producen diferencias de presión, y en esa diferencia de presión aparecen vientos bastante importantes. Yo tengo la osita orientada hacia el sur, para lo cual aquí los vientos que vienen, los fríos y los más fuertes, son del sud-sudoeste. O sea, si tengo que salir, ya nomás cruzar la calle y encarar para el lado de la parada del colectivo donde ingreso al viaje hacia la ciudad de Mar del Plata, y vengo con viento de cola. Voy rápido,
Pero créanme que el fresquete se siente. Por más que uno esté abrigado, bueno, no importa. Es zona de montaña, che, tampoco nos vamos a estar quejando. A mí me encanta. Yo no soy un bicho de frío, creo que el otro día comenté. Si me dieran a elegir entre una zona cálida y una zona fría, yo me voy a quedar con la zona fría siempre. Me encanta la sensación de calor otorgado por una taza de café, de chocolate o un té con leche bien fuerte. No sé, el abrigo entre sí, el encender la estufita. Y ni les cuento cuando me toca ir a la casa de algún amigo. Y acá en la sierra son la mayoría chalets hechos de piedra, con techos de madera, muy estilo alpino. Y vos te encienden la chimenea y te querés quedar a vivir ahí. Es una sensación, esos leños crepitando. ¡Ay, mamita querida, qué maravilla! Yo acá, por supuesto, en la Osita nunca me animé a poner una chimenea de esa. Por las consabidas razones, ¿no es cierto? Un día me habían ofrecido una salamandra. Esas que son, vieron, como un tubo de metal, en general hierro. Donde hay una puertita que se abre y uno coloca leñitas. Encendidas las leñitas, la parte de arriba tiene como un mechero que se pueden sacar distintas rodajas de hierro. O bien colocar una pequeña parrillita y sirve tanto para cocinar como para calentar, que eso es lo más importante. El tema es que necesita sí o sí una salida por chimenea, lo cual acá se me complica. O sea, tendría que agujerear el techo, preparar la chimenea. Ni hablar si se llega a producir la típica humareda que a veces sucede. ¿Por qué? Porque no dejaste bien cerrada la puerta, qué sé yo, la leña estaba más húmeda, se te tapó la chimenea, ¿qué importa? Lo cierto es que no, es un vehículo muy chico, no. Hay ciertos lujos que por más que quisiera no me los podría dar. A pesar de que en una ocasión me habían ofrecido incluso de regalo una salamandra, que ya de por sí era importante. Acepté el regalo porque venía de una persona a la cual aún le siento un enorme aprecio, pero la dejé en la casa de un amigo. Le dije, bueno, quedás con esto en depósito. Algún día, si tengo una casa fija, por el motivo que fuere, pasaré a buscar mi salamandra. Y la última vez que me comuniqué con él, me dice, mirá, la usamos un tiempo, pero ¿te acordás que mi papá me había dicho que me iba a ayudar? Porque papá era muy buen constructor, como mi viejo, sin ir más lejos, que cuando construimos la casa en la que viví con mi primer matrimonio, la construimos juntos. Y él me hizo una chimenea que era dos veces más grande que la que se necesitaba en el lugar. Un problema para adaptar el pulmón, todo. Pero el viejo dice, vos tenés que tener una chimenea como la gente, por favor. Podía dormir dentro de la chimenea. Era una cosa extraordinaria por el tamaño, ¿no es cierto? Pero bueno. Y me dice este muchacho que había construido el papá una chimenea bellísima, de muy buen tiraje, y dice, considero que tu salamandra, bueno, está en el sótano. Eso sí, cuando venga la vas a tener que subir vos, porque yo la bajé. Ahora, no me pidas que la subas de nuevo, porque mi espalda a esta altura de mi vida dijo, basta, malito, no hay problema. Así que llegado el momento, qué sé yo cuándo será ese momento, no lo tengo ni previsto, ni por mucho menos, que pueda llegar a vivir en una casa fija de pronto, porque encontré mi lugar en el mundo. ¡Wow! O esa compañera tan ansiada apareció, y en decisión mutua dijimos, nos quedamos acá. ¡Wow! Es un sueño un tanto perfecto. Pero bueno, para soñar vamos a soñar en serio. Si vamos a hacer una inversión, que sea una inversión importante. Tampoco vamos a estar tirando moneditas a la fuente. No, che, pará, vamos. Vamos a apostar fuerte. No pierdo las esperanzas, che, todavía. O tendría que perderlas. Bueno, no las voy a perder. Así que bueno, la maravillosa salamandra está ahí esperándome. Yo me había anotado un par de temitas que habían quedado ahí medio en el tintero, ¿no? Creo que ya les había comentado cómo es que traigo el agua, ¿no? Utilizo los bidones y una jarrita típica para la cocina, lleno la jarrita con el bidón y eso me sirve para recargar la pavita para calentar, para hacer para mate o para té, y lavar. Tuve un problema con el sifón de la bacha de la cocina que empezó a perder. Vieron que existe en las bachas, en la parte de abajo de goma,
un artefacto en el cual cuando se te cae algo, queda ahí, no se va por la cañería. Para mí no sería problema porque va derecho al piso. Pero está puesto, está ahí el sifoncito, ya está. Pero el cañito dijo basta en un punto y no sé dónde, la cuestión que un día estoy viendo que se me inunda una parte y tendría que rodear todo con alguna cinta de estas lo más impermeable posible. Y la verdad que hasta ahora no se me dio la oportunidad de hacerlo porque, bueno, ya desde la mañana hasta la noche me enfrasco en hacer mis cosas y me olvido hacer pequeñeces. ¿Por qué? Porque agarré una olla, pongo las cosas en la olla, la apoyo en la zona, digamos, de división de la bacha y esponjita, enjuago y después esa misma ollita la tiro en un baldecito y ese baldecito va afuera a regar la planta. O sea, dos cuestiones, digamos, que vienen conectadas una con la otra. Por ahora la bacha está ahí, muerta de risa, me ayuda, por ejemplo, bueno, saco los cubiertos, los dejo en la bachita, en un lugar seco de la bacha, lavo primero los platos, los coloco en mi ordenador para que se vayan secando, con el airecito que abro la ventanita del costado y lo puedo, lo aireo, digamos. Y la ollita me saca del apuro, tomo después los cubiertitos, los lavo, los enjuago y los mando al ordenador. El agüita de nuevo baldecito, una vez que el baldecito se llenó por segunda vez, o sea, que si saco números estoy en menos, porque tampoco lo saco lleno, lo saco con un poquito más de la mitad. Para lo cual, sacando cuentas, estoy entre 6 y 7 litros. Si insisto en el número que tiré antes, estoy hablando de 80 litros por semana. 80 litros que una persona gasta en una ducha. O sea, una persona normal, no una normal como yo que vive estas condiciones. Pero así como yo les cuento estas cosas, hay una sensación de aventura. Esto ténganlo muy en cuenta. El espíritu aventurero se te abre pleno, ¿no? Porque ya nomás el hecho de tener la linternita minero, ¿no? Que me la voy a poner de nuevo, se pone celosa. Ah, claro que tengo también luz roja para momentos íntimos. No, esta la tengo para no asustar los bichos de noche. Salgo con la luz roja cuando voy a dejar la basura. Porque pasa el camión de la basura por acá. Entonces ilumino de rojo. Porque si enciendo la luz blanca, los perritos de acá de la zona ven una cosa blanca que se mueve y hacen un batifondo. Entonces, para no despertar a los correspondientes vecinos, que en general a esa hora, cuando yo hago mi rutina de quitar la basura y ponerla en el tacho para que al día siguiente, cuando pase el camión de la basura, se la lleve, a veces son las 3 de la mañana. Y la verdad no me causa mucha gracia que los perros empiecen a ladrar a las 3 de la mañana. Entonces salgo con la lucecita roja, porque se nos ha quemado el sistema de iluminación de la calle. Hay dos lámparas que el gobierno municipal hasta ahora las tiene ahí en el olvido más absoluto. Entonces, bueno, la oscuridad es bastante importante. Con la lucecita roja, paso desapercibido, no llamo demasiado la atención y todo en orden. O sea que los pichichos, que en la mayoría de los casos ya están en el quinto sueño. Pero estos que tengo enfrente en particular son muy guardianes. La verdad que pasa cualquier cosa rara y los tipos enseguida se pegan a la cerca y hacen un barullo de aquello. Conclusión, a mí ya me conocen, por ahí pegan tres ladridos, ven que soy yo y se terminó el problema. Pero no me arriesgo porque uno está en la calle, uno puede generar algunos resquemores todavía, a pesar de los años que llevo acá, qué sé yo. La gente cambia, ¿no? Hay momentos que por ahí te encontrás con un vecino, te saludaste y está todo bien, y todos dicen, ahí está de la rodante todavía, ¿cuándo se irá este tipo? No. Nos afea el barrio, como una vez me enteré que alguien supo decir. Y sí, está bien, no es un vehículo cero kilómetro, no tiene una pinta como para que pase alguien y le saque fotos. De todas maneras, constantemente le están sacando fotos a la osita. ¿Por qué? Es llamativa, es grande, y la gente ve un motorhome y le agarra esa sensación de qué lindo que sería, ¿no? Y a pesar de que no está en perfecta condición, le sacan siempre una fotito, celular por medio o cámara de fotos.
Y en más de una ocasión, les digo, he conocido gente maravillosa. Pero maravillosa en todo el sentido de la palabra. Porque yo los veía, abría la ventanilla, se pegaban unos julepes, porque pensaba que en la casa no había nadie, que estaba, no, y de golpe había estaba habitada. Entonces digo, no se asusten. Digo, sáquenme una foto a mí también para hacerme famoso junto con mi casa rodante. Y me sacaban la foto, ah, qué bueno. A más de uno los invitaba a entrar para que vieran cómo era el interior, especialmente chicos, ¿no? Los chicos se vuelven locos. Mamá, ¿por qué no compramos una de estas? Papá, dale, vamos. Los papis me terminan odiando. Pero bueno, por lo menos un caso me confirmaron que después de haber conocido la Osita, a los 3 meses había habido una decisión de familia y habían comprado una rodante. Y se habían mandado a viajar. Era gente que venía de, creo que era de Colombia o Ecuador, por ahí por esa zona. Y bueno, se fueron a Estados Unidos y la compraron en Estados Unidos. Y en el momento que se comunicaron conmigo venían viajando por México. Me mandaron tantas fotos que me bloquearon el teléfono de la memoria, ¿no? La cantidad de cosas que me mandaban. Felices. Y ya vamos a ir para Argentina, pero vamos a tardar un tiempo porque estamos lejos. Vale. Si todavía no hubiera llegado a Colombia, imagínate, tenía que venirte por Perú, Bolivia, el norte. Acá estamos hablando de miles de kilómetros. Por ahí los europeos que puedan ver esto, ustedes ya han visto el mapa comparativo. Argentina, Europa completa entra acá adentro y sobra territorio. O sea, es grande el país, es enorme. Entonces, para viajar es macanudísimo, porque uno se manda el camino y, wow, hay momentos en que está en la soledad que vos decís, che, pero habré hecho un viaje astral de nuevo porque no me crucé con nadie. Pero por horas, a veces, particularmente en el sur, por ejemplo, caminos así muy recto, muy horizonte pelado, y vos decís, si me pasa algo acá, bueno, si te pasa algo acá, bancatela, hermano, en algún momento el camión que suele pasar por ahí pasará, y mientras tanto tenés comida, tenés agua, tenés una cama, si llueve tenés techo, ¿cuál es el problema? Es como para considerar, cuando hablábamos de la libertad, de la independencia, de la opción de decir, estoy viajando y no me siento de pronto atado a la opción de quedar varado en el medio de la nada y no saber qué hacer, ni siquiera tener un baño. Acá están todas las comodidades. Si me quedo, me quedé, punto. Ya está. Pondré un cartel en la parte de atrás, tengo problemas mecánicos, y yo les puedo asegurar, como me pasó en esa anécdota que les conté hace tiempo, de este camionero que desenganchó el acoplado y me llevó hasta Bahía Camarones con todo el equipo que yo tenía cargado en la camioneta en la época del barco. Y el camionero es así. El camionero, la solidaridad que existe en la ruta, te da la seguridad que si te pasa algo, sea quien fuere, el tipo va a parar. Paré un segundito la grabación porque quería mostrarles uno de los bidones. Son bidones fuertes, bidones que permiten la carga, la conservación en temperatura. La verdad hice una inversión importante con estos bichos, pero el agua es potable todo el tiempo. Mantienen incluso una cierta frescura porque el plástico es ancho. Es poderoso, la verdad. Y me sirve para hacer percusión. Pero de esto ya les conté la otra vez. Tengo 5 gemelitos y 3 así de este plástico más sencillo, más económico. Y con 8 bidones de 10 litros son esos 80 que cargo por semana y todo el mundo feliz. El agua de Sierra de los Padres tiene una característica muy particular. Es agua poco menos que mineral. Yo digo que es mineral. No pensemos otra cosa, es mineral. Porque el agua Sierra de los Padres, conocida en mi país, es justamente la de esta zona. Y se llama justamente así porque es de este lugar. En la zona más elevada de la sierra existe un gran tanque, que es el tanque que distribuye el agua corriente. Muchas casas todavía tienen agua de pozo, pero en general, como es un basamento rocoso, les cuento así rápidamente. Estas son las sierras más antiguas del mundo. Corresponden al periodo precámbrico, terciario, para que se den una idea, lo cual es una historia en edad pétrea bastante importante. Se trataba en esa época, en ese momento en el que el mundo se convulsionaba, armando la geografía en parte que hoy conocemos,
pero como resabio de geografías mayores que con el tiempo sufrieron los lógicos desgastes. Bueno, estas sierras medían, cuando se originan por movimientos orográficos, arriba de los 5.000-5.700 metros de altura. O sea, tenían la altura de lo que hoy conocemos acá en Argentina como el Monte Aconcagua. O sea, ¡wow! Señora montaña. Con el transcurso de los milenios, por supuesto, el desgaste llegó al punto de que hoy miden en la zona más alta 200-215 metros. O sea que se desgastaron 5.000 y pico de metros. Es una historia que cuando uno la mide desde el punto de vista del transcurso del tiempo, qué respeto que hay que tenerle a la madre naturaleza, ¿no? Porque desgastar semejantes moles y transformarlas en apenas una sierra chata tipo meseta, cuando en realidad era una tremenda montaña de más de 5.000 y pico de metros, la verdad, es para sacarse la gorra, ¿no? Qué increíble que es y qué maravilloso es el poder del tiempo y de la madre a través de sus elementos. La cuestión es que el agua se deposita por lógica lluvia y algún que otro arroyo que hace su trabajo también viniendo desde el manantial de la montaña, que aquí cercana algunas sierras que son un poquito más altas que esta estribación tienen sus propios manantiales. Entonces imagínense pequeñas cascadas, lugares que ahora se encuentran inaccesibles al público porque en general son estancias muy grandes, muy importantes, que cierran incluso los caminos para el ingreso con tranqueras intermedias. O sea, es una pena, pero no se puede ingresar libremente, ni mucho menos. Entonces, para acceder hay que solicitar los permisos del caso, hay senderos, por lo tanto, o se va caminando o se va con una bicicleta de trekking. Y puede llegar a ser peligrosa por algún tipo de cornisa que cuando lo vas haciendo te encontrás con un abismito de 150, 200 metros. No es divertido una caída de arriba, te puedo asegurar que no la contamos. Y considerar también de que tiene que saber alguien que estás ahí. Por lo menos que sepan que ingresaste al sendero a las 10 de la mañana. En general, y hace tiempo, teníamos la oportunidad, había como una especie de buzón en algunos caminos, y había una libreta. Entonces anotábamos en esa libreta que fulano de tal, Julio Archet, estuvo a las 10 de la mañana del día martes X y comenzó la subida. Suponiendo que a Julito le pasó un accidente o una historia por el estilo, cuando van, lo primero que hacen las fuerzas, digamos, de rescate, de seguridad, van al bloque ese de anotaciones, que está, por supuesto, en un sobre impermeable. O sea, a pesar de estar dentro de una cabinita bien cerrado, está protegido de la humedad, de cualquier inclemencia. Y ahí dice, estuve el martes a la 10, listo, este tipo no volvió, vamos a buscarlo, porque si no se murió, está ahí nomás. Y en general han ocurrido rescates exitosos, es muy rara, creo que una sola vez, pero esa persona había caído mal, se había golpeado, ni siquiera había caído por el barranco. Se golpeó en una patinada en ese verdín que se forma cuando hablamos de estos manantiales maravillosos. Se nota que se ha querido acercar a tomar agua o sujetando una caramañola o una cantimplora para poner agua pura, y tropezó con ese verdín que es muy rebaladizo y se dio un palo en la cabeza y fractura de cráneo, y no la contó, tristemente. Pero se lo encontró a menos de 48 horas, porque ya a las 24 horas el hecho de no haber vuelto creó la alarma, y bueno, a partir de esa alarma naturalmente se lo salió a buscar y se lo encontró. Triste momento, pero bueno, es la ley de la vida. Te toca y te tocó. Por eso hay que tener mucho cuidado y estar muy bien entrenado en la precaución, en el mecanismo de seguridad lógico cuando uno se maneja en esta zona. O sea que, volviendo al agua, el agua que yo tengo en la canilla esta de donde lleno mis bidones viene del tanque que recoge agua de la parte baja, le hace una pequeña purificación muy suave, no tiene cloro, no lo necesita, porque en realidad la napa está sobre roca. Entonces es un agua de una pureza, de una frescura y de un sabor, entre comillas, insípido, porque no tiene sabor.
Yo me doy cuenta también de la calidad del agua, ¿saben cuándo? Cuando en la pavita para el mate te queda sarro, ¿no? Esa superficie blancuzca, ¿no? Que es el exceso de sodio que ha quedado ahí, son sales que se van vitrificando a través de la temperatura que toma la pavita o el jarrito. Y claro, hay lugares en la ciudad que más de una vez queda tapado el orificio por donde sale el agua, de tanta cantidad de lo que conocemos como sarro, ¿no? Ni hablar de los calefones. ¡Ah! Yo cuando vivía en la zona de civilizada, como me decía un amigo de la ciudad, ya había aprendido a destapar la camisa del calefón. Ácido muriático, y agua constante y limpiaba y volví a armarlo de nuevo. Porque si se nos tapaba el calefón, que desde ya que no tenés presión de agua, todo es un desastre. Con chicos, cuando te querés acordar, lo llamás al primero y te dice, sí, en la semana paso, pero ¿qué día? No, no sé, por ahí el viernes, por ahí el lunes, y era un martes. Y vos decís, pará, ¿me vas a dejar sin agua martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y si no venís el lunes? Estamos hablando de poco menos una semana. No, no, tranquilo. Entonces, viste, como te das maña viviendo en la rodante y no tenés un plomero para llamar en el medio del desierto patagónico. ¿Qué pasó? Se paró el motor. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo funciona este motor? Y si tengo el manual, por ahí me doy maña, pero ni manual. ¿Qué es el manual de dónde es? El único que había podido conseguir era un manual de Mercedes-Benz en alemán. ¿Qué miércoles dice esto? Así que bueno, como sea, te ibas dando maña. Y aparecía el que mencionaba hace un rato, el eterno camionero que pasa por ahí y te dice, ¿qué pasa, amigo? Y no, quiere arrancar el Mercedes. ¿Cómo no va a arrancar el Mercedes? A ver, para un poquito. Le hacemos la purguita, pi, 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 ta, pom, pom, mirá cómo pasa el combustible, fíjate, a ver cómo está la manguera. Ah, pero tenés una manguera que está más o menos, para. La sacamos, tac, tapá, obturá acá, tenerlo con el dedo, bueno, perfecto, la cortamos así, porque este pedacito de que donde está perdiendo, pi, pi, tapul, la ponemos de nuevo, tenés alguna abrazadera para poner acá, y yo siempre tenía, increíblemente, y si no tenía abrazadera, tengo los típicos sunchos, esos que los ponés y hacen crrrk, ¿viste? Maravilloso, le ponías un suncho de eso, lo agarraba con la pinza, lo tiraba bien y ya tenías absolutamente problema solucionado. El tipo se iba. Bueno, amigo, nos vemos en cualquier momento. Che, gracias, no querés, tomá, llévate unas empanadas para el viaje. No, 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 nos encontramos. Mirá, hay una estación de servicio acá a 50 kilómetros, voy a parar esta noche a cenar. Si andás y llegás hasta ahí, bueno, por ahí, y bueno, genial. Y llegaba y estaba el camionero ahí, el tipo, viste, comiendo y con los muchachos. Che, bueno, ¿alguno sabe tocar guitarra? Yo, ah, buenísimo, vení, dale, dale. ¿Sabés hacer tango? Sí, más vale, ¿cuál querés? Y empezábamos, y cuando me quería acordar eran las 2 de la madrugada y estos turros seguían dándole a la cerveza y al whisky y yo dándole a la guitarra, ya me dolían los dedos. ¡Qué momento! Como diría mi querido Charly García, ¡qué momento! Esos momentos que son imborrables, en los que te ganaste incluso un grupo de amigos que son de fierro. Son de fierro. Más de uno me había convidado, me dice, comprate un VHF, o sea, un equipo de banda corta, o banda larga, no sé cómo se decía bien, porque los de onda corta son los de alta, ¿cómo se dice? De grandes distancias. Pero bueno, no, nunca he sido un gran experto, por ahí me confundo los términos, sepan disculparme. Pero el VHF es para cortas distancias, para 20, 30 kilómetros, en un área en el que se puedan transmitir las antenas. Entonces, tenías cualquier problema. Hola, ¿qué tal, compañero? No sé si alguien me está escuchando. Soy Juguito de La Osita. Tengo un problema mecánico. Estoy en la ruta 3, en el kilómetro tanto. Si anda alguno por las cercanías, cuando vean, por favor, si me hacen la gauchada. Estoy preparando unas empanadas. Voy a tener pizza, o unas hamburguesas de lenteja, al que le guste. Y si no, si traen, cocinamos acá. Les doy ayuda, help, help, socorro, SOS. Tac, cambio. Terminado el caso, sentí del otro lado. Bueno, yo solo lo hice con handys. Tenía unos handys de 7 kilómetros, pero claro, muy, muy, muy poca distancia. Pero teníamos una frecuencia en la que normalmente sintonizábamos. Entonces, a partir de ahí, atento, fulano, estoy acá. Y siempre había un camión en la cercanía. Que o bien había pasado ya y muchas veces pegaba la vuelta y volvía, maravillosamente. O estaba
dos o tres kilómetros detrás, estoy por adelantarte, voy a parar, ¿dónde estás? Ahí está, ah, ya veo tus luces, tu baliza, listo. Soy fulano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vengo viajando desde tal lugar. Es un momento mágico. Si tienen anécdota, váyanse una parada de camiones cuando tengan la ruta. Olvídense. Yo lamento profundamente no llevar en esa época conmigo, porque no lo tenía, el pequeño grabador digital que tengo, que tiene 135 horas de grabación. ¿Qué festín me hubiera hecho de anécdota? ¿Qué festín me hubiera hecho de anécdota? Porque una vez que se largan a hablar y encima tienen esa copita de más, bueno, chao. Ni que hablar si te pones a jugar al truco o si hay mesas de billar o de pool. Ah, ahí sí, no me sacan. Ahí me quedo a vivir. Porque si hay algo que amo es el pool. Realmente, el hecho de vivir en estas condiciones maravillosas indica situaciones inolvidables, imborrables. Amigos que muchas veces perduran poco menos que para toda la vida. Gente con la que te cruzaste una vez o dos veces y ya quedó una hermandad. Porque queda claro que vivir en estas condiciones, estás al límite. Todos vivimos al límite. El camionero vive al límite. Los casilleros o rodanteros vivimos al límite. En ese no saber qué ocurre dentro de un minuto. No tener una visión previa de lo que puede llegar a ser la siguiente curva o la siguiente loma. Pero esa dulce adrenalina de decir, ¿y qué hay después de ahí? Voy a cruzar una zona de precordillera y ¿qué me encuentro del otro lado? A veces tenés una forma a través de un plano, hoy día a través de las aplicaciones en los teléfonos, si es un lugar que todavía mantiene una cierta hegemonía de antena, que en general ya quedan muy pocos lugares que se le dicen ciegos de señal en el país. Son distancias largas, pero el sistema de antenas ya está absolutamente funcional. Y en lugares que uno dice, ah, acá tengo señal, y cuando estaba allá en mi casa no tenía, mirá vos dónde tengo señal, en el medio de la nada y tenía 4 barras, y vos decís, por favor. Es la parte linda que tiene esta tecnología. Después le podemos encontrar unos cuantos defectitos a considerar, pero ni más ni menos que es maravillosa. Entonces, esa hermandad de la ruta, ese tener la posibilidad de parar en una estación de servicio, ya que veníamos hablando de la ducha, y en la estación de servicio hoy día, las AMPM que le llaman, de 24 horas, tienen duchas. Para los mismos camioneros o gente que incluso paga la ficha correspondiente. Y tenés agua caliente, te dan hasta jabón si querés, toalla, lo que vos quieras. Lo pagás y punto. O sea que hoy decir viajar, estaciones de servicio por una cuestión de comodidad y todas las empresas multinacionales que por lo menos acá tenemos en Argentina. Y vos tenés una estación de servicio cada mínimo 20, 30 kilómetros en algunas partes. En las zonas más alejada, más inhóspita, bueno, podemos hablar de 100 kilómetros. Que 100 kilómetros hoy día es una distancia de una hora en auto. En esta serán 2 horas, un poco más de una hora y media, 45, no importa. Si va despacito. Yo tengo la bicicleta a bordo. Llegado el caso, cierro todo, agarro la bicicleta y me mando a pedalear. En una época tenía una moto chiquitita, una Suzuki Fan 50 centímetros cúbicos, esa que vienen de rojo y blanco, chiquitita, pero con sus 50 centímetros cúbicos ya como me llevaba. Después, bueno, ya el olor a nafta, todo era incómodo, y hoy con la bicicleta, con Victoria, como yo la llamo, póngame el camino que quieran y el tipo va, sin ningún problema, tiene suficientes velocidades como recibir una montaña. Y en cualquier momento le meto el motor eléctrico en la rueda delantera y ¿sabes qué? Good show. Párenme. Así que bueno, existen momentos maravillosos. Existen maravillas por conocer. Caminos que en una época eran totalmente inhóspitos, muy incómodos, se inundaban o se embarraban de una manera tal que no había forma de ingresar con un vehículo de esto. Hoy se puede.
hoy están pavimentados, los parques nacionales están bien cuidados, tristemente a veces algún incendio forestal los diezma, pero la naturaleza con su sabiduría vuelve otra vez a reconstruir el medio y al tiempo encuentra uno los retoños de arbolitos y al cabo de 5 o 10 años ya eso volvió a ser parte de un bosque maravilloso. Tristes son las pérdidas de animalitos, pero bueno, hay instituciones que se encargan del repoblamiento, traen animales de la misma especie, de otros lugares que puedan estar en cercanías, se han quemado naturalmente nidos, qué sé yo. Bueno, esta parte podríamos tratarla, a mí me causa mucha tristeza, mucha angustia, le digo. Pero sería importante conocer anécdotas al respecto. Tengo que digitalizarla todavía, una película que hice con Everardo Hepke, el que yo denominé y bauticé el forestador de la Patagonia, ¿no? Que ya cuando yo lo conocí llevaba 28.000 hectáreas y ahora tengo entendido que superó las 100.000, no sé cuántas. Así es que todavía sigue vivo, pues ya era un hombre grande, se escapó del nazismo con una moto robada al ejército, lo estuvieron persiguiendo los nazis por toda América. Un tipo que ya él de por sí es una aventura, contándote las cosas. Es una máquina de anécdotas y encima lo hace con una simpatía y una memoria envidiable. O sea, todos esos lugares, si no tenés ruedas o no tenés la virtud de decir me mando de mochila, aunque más no sea, con una carpa, una mochila y ábranse que acá vengo, o con una bicicleta haciendo biciturismo o cicloturismo, pero siempre en la intención de que haya algo que te permita moverte rápido y seguro. Y en este caso, la mochila tenés que hacer dedo, porque caminando hay kilometrajes que se ponen complicados. Son muchas distancias y vas muy lento. Salvo que, bueno, en general los camioneros levantan, hay familias que levantan, pero ¿viste? Si vas muy cargado, olvídate. La idea es viajar lo más económico posible, por lo tanto, pagar un pasaje y como están los precios hoy día no es negocio tampoco, menos si tenés la plata justa para la comida. O sea que la mochila se tornó un tanto complicada. La bicicleta no, la bicicleta le pones las alforjas. Yo ya les voy a mostrar cómo se instalan las alforjas, de qué manera te permiten tener un espacio maravilloso para cargar todo. Yo voy a hacer los mandados con las alforjas. Uno de estos días voy a colocar la cámara GoPro, la voy a colocar en el manubrio y les voy a mostrar el camino que hago cuando voy a estar. Compromiso. Creo que ya me había comprometido, pero estos últimos tiempos no he bajado mucho, así que no he tenido la oportunidad de... El día que bajé, bajé muy urgente, por lo tanto no me dio la gana en ese momento y la necesidad de ponerle la pinza con la GoPro. Pero ya vamos a hablar de esto, de cómo poder mostrarles un poco el entorno también para que tengan el disfrute, aunque más no sea a través de la pantalla. Y si en algún momento se da la oportunidad, bueno, conocernos en persona, se andan muy cerca. Ya me ha tocado conocer a algunos amigos de estos maravillosos movimientos del canal Julio César Archet y la verdad, más que feliz. Así que bueno, hasta hoy creo que venimos bien en la duración, si es que no nos pasamos, porque tengo el numerador muy lejos en el monitorcito, así que calculo que ya estoy en el momento de decir gracias por este rato, gracias por aguantarme, gracias porque yo disfruto haciendo esto y me encantaría que a ustedes les suceda algo por el estilo, ¿no? O sea, que disfruten escuchando. Algún día, y no sería para nada descabellado, seguramente podremos hacer un Zoom abierto. Yo tengo mucha gana, esto va a ser recién a partir de febrero del año que viene, porque ahora en enero ya mi vida está ocupada, pero en febrero tal vez empecemos a hacer Zoom presenciales, entonces, o Instagrams, que también se pueden utilizar, y yo no lo he organizado nunca, he participado de Instagram, pero podemos hacerlo también. O alguno de ustedes lo arma y me dice, Julito, vamos en vivo tal día, tal hora, dale, y lo administran ustedes. Para mí sería mucho más fácil y menos comprometido, porque en esa tecnología del Instagram todavía no logré entrar. Y es fácil, ya sé que es fácil, es una tontería. Pero me acostumbré a este tipo de trabajo y la verdad me resulta, para mí, al menos más cómodo. Bueno, nuevamente, familia, hermanas, hermanos, gracias. Gracias por la presencia, gracias por la paciencia, vuelvo a insistir. Y desde aquí, desde mi sierra añeja del terciario precámbrico, les mando el más fuerte de los abrazos, un saludo desde el corazón al corazón. Y si está todo como tiene que estar, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Pásenla lindo, de corazón. Chao, hasta la próxima.